Día de los Jardineritos en el nivel inicial del colegio privado Mecenas. Hoy estamos de super fiesta, celebrando el Día de las Maestras Jardineras y de los Jardineritos, que son nuestra razón de ser. O sea que es un día tan especial en el jardín que lo comparten además con otras instituciones. Obviamente, ya hace un par de años que queremos abrir nuestro corazón y nuestra casa y compartirlo con otros amiguitos, con otros compañeros. Así que en esta ocasión invitamos a los jardineros del Instituto IPEC. Rosario Vera Peñalosa, gran figura de los jardines de infantes. Nuestro referente, fue la primer maestra jardinera de la Argentina, la pionera que comprendió y visualizó de que era fundamental comenzar la educación de los niños desde tempranas edades, desde muy pequeños. Son el cimiento para todo el resto de la escolaridad. Finalizando el mes de mayo, ¿qué se ha hecho en estos tres primeros meses del año? Y se sentaron las bases que necesitan las rutinas, los hábitos, las normas que necesitan todos los niños para poder después empezar a construir el resto de los aprendizajes. Así que finalizado el periodo de integración en donde ya los niños se sentían seguros, confiados y tranquilos, comenzamos a construir de a poquito esos cimientos para todos los aprendizajes que vienen después. Junio, mes previo a las vacaciones de invierno, trae muchas actividades. Muchas actividades que ya estamos preparando, ya estamos empezando a pensar en el acto del Día de la Bandera, ya estamos preparando sorpresitas para los papás, que no les vamos a contar de qué se trata, y estamos preparándonos para hacer, como años anteriores, nuestra caminata por la calle Junín para embanderar los negocios, las calles, y para que nuestra ciudad esté vestida de celeste y blanco. Te pido una reflexión final. Bueno, compartir con ustedes la importancia que tiene el nivel inicial en este caso, que es nuestro corazón, nuestra razón de ser. Celebramos hoy la inocencia y el potencial que tienen nuestros niños y que desde chiquititos empezamos a transmitirle todos los valores, el amor a la patria, la relación con la sociedad, con las otras personas y todo lo que van a necesitar en el futuro.